Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente. Hoy tenemos un programa cargadito de muchos temas de actualidad y muy interesantes para ustedes, así que no se vayan y quédense con nosotros. En primer lugar, vuelve nuestra sección Gente Valiente y descubrimos el proyecto de Bar El Progreso by Martino, de la mano de Fran Esclapez, así que no se lo pueden perder. También vuelve nuestra sección Del Campo a la Mesa. En este caso, descubrimos las dos nuevas publicaciones sobre el medio rural que han presentado en el Museo de Pusol y también descubrimos a Finca Venecia, descubrimos sus cabañas y todos los medios que tienen a nuestra disposición para la celebración de eventos. Y para finalizar, una entrevista yo creo que muy especial, de mucha inspiración, de la mano de Mariano Valera, que es concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Elche, que viene a contarnos su historia de superación, su historia por alcanzar también de alguna forma una vida saludable. Así que simplemente yo creo que hay mucho para disfrutar, quédense con nosotros. Disfruten este ratito porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y vuelve nuestra sección, como cada jueves, de Gente Valiente. Y en este caso tenemos con nosotros a Fran Esclapez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que seguro que muchos de ustedes lo están viendo en casa y dicen, a mí me suena. Bueno, evidentemente él es gerente y cara visible de Restaurante Martino. Y en este caso hoy viene a hablarnos, además de su historia, un poco de esa valentía, ¿no? De emprender estos proyectos gastronómicos tan ligados a la ciudad, de su nuevo proyecto. Bueno, un nuevo proyecto familiar también en el que también hay involucradas otras personas, ¿no? Que es Bar El Progreso by Martino, ¿no? En pleno centro de Elche. Sí, así es. Sí, a ver, cuento un poquito la historia. A ver, nos decidimos en octubre, noviembre, mi tío se jubilaba, que lo ha llevado 42 años o por ahí más o menos, el Bar Progreso. Y nada, al final era un proyecto que mi mujer tenía la ilusión de tener, de hacerse autónomo, de tener algo de hostelería, porque hasta un paréntesis con la nena y demás sin trabajar, pero ella venía del mundo de la hostelería también. Y nada, nos pusimos en marcha, él se jubiló en diciembre, el 23 de diciembre. Nada, le hemos dado una pequeña reforma y le hemos dado un cambio bastante radical al local, porque era un local que casi era de Cuéntame, pues del año 80, sin prácticamente solo pintura. Y le hemos hecho un bar típico de Elche, con almuerzos, desayunos, abrimos a las 7:30, el café de la mañana y tapas típicas, magra con tomate, tortilla de cebolla, tortilla de patatas, alcachofa. Bueno, ahora poco a poco nos irás contando, ¿no? Qué vamos a poder encontrar en ese Bar El Progreso by Martino, que al final, encima vamos a una época muy buena aquí en Elche, ¿no? De muy buen tiempo, de disfrutar, de salir a la calle, pero me gustaría, ¿qué es para vosotros en parte, ¿no? ¿Cómo habéis tomado el relevo? ¿Qué sentís un poco a tomar el relevo de un bar tradicional de tanto tiempo aquí en nuestra ciudad? Pues ese ha sido un poco el esfuerzo. A ver, al final queremos mantener el cliente que tenía el Bar Progreso. Era una perfil de gente un poquito mayor, sí que iba gente joven también de oficinas y de alrededores del bar. Pero claro, al final pues se encuentran, tenemos prácticamente los mismos productos que tenían, pero lógicamente no se presenta como, no está Juan y cómo lo presentaba, digamos, tenemos ahí un pelín. Esa indiferencia y clientes nuevos que nos visitan cada día. De hecho, al final, al estar en una zona muy transitada, cada día te entran clientes nuevos. Gente que repite, gente que sigue de la zona, pero hay gente que sube a Elche y te ve o sabe que estás y pasa a saludarte y tomarse media tostada, un café, cualquier cosa. De hecho, ya te digo, damos el servicio de momento, estamos abriendo de lunes a sábado, de 7:30 a 4:00, pero sí que es verdad que damos hasta incluso un plato del día. No es que sea menú, hacemos un plato del día. Uh-huh. Normalmente intentamos que sea lo más típico posible. Hacemos dos platos de cuchara, un arroz con costra, fideuá, digamos, vamos cambiando, tenemos ahí unos 12, 14 platos y de lunes a viernes hacemos el plato del día. Y es verdad que los sábados, sobre las 12, para el aperitivo subimos unas pelotitas con caldo, que ahora aún apetecen porque es verdad que está haciendo muy buenos días, pero estamos en febrero. Eso es decirte, no tenemos que olvidarnos que estamos que se supone que estamos en invierno. Estamos en invierno. De hecho, la terraza pensamos no ponerla cuando empezamos el proyecto en noviembre, no empezar la terraza
hasta primeros de marzo, y hemos abierto el 5 de febrero y estamos todos los días en la terraza. Y yo creo que menos un día que hice un poco de aire, todos los días estaba la terraza con gente. Y en este caso, yo pienso, bueno, creo que es súper importante, ¿no?, adaptarnos a los nuevos tiempos, a mantener, digamos, esa cocina o ese espíritu tradicional que a lo mejor podía tener tu tío, o incluso, bueno, ahora nos contarás, porque yo creo que eso fue un proyecto también que empezó tu padre, ¿no?, también junto a él. Entonces, es importante adaptarnos también a los nuevos tiempos, ¿no?, adaptar la cocina, pero siempre manteniendo esa esencia de producto local, de producto típico, ¿no?, de nuestra ciudad, porque creo que hay recetas o elaboraciones que son como muy de Elche, ¿no? Claro, eso es. Sí, al final él venía, como estabas contando, se montó en el 80, 81 lo cogió mi abuelo, y que él venía a poner agua justo al lado, creo que abajo de donde el bar, no me recuerdo bien, pero me lo contaron hace mucho tiempo mi padre, y entonces se quedó el bar cerrado, y que estaba, yo creo que el bar este estaría abierto del 72, 73, unos 7, 8 años cuando ellos lo cogieron. Entonces la idea le dejó a su hijo, a mi padre, de montar el, de venirse a Elche a montar el a abrir el bar. Y entonces mi padre se lo dijo a su cuñado, que era el hermano de mi madre, que le ayudaba ahí los fines de semana, y estaba entonces sin trabajo. Y nadie, abrieron los dos en el 81, así. Hasta el 83, que ya se lo quedó el actual, mi tío, que fue el que estaba hasta diciembre de este año, de este 2023. Año de 2023. Y nada, eso, intentamos un poco hacer la cocina que le hacía, digamos, le hacía tortilla, magra, ensaladilla. Nosotros hemos metido algún producto, pues hacemos una tarrera en salsa, hacemos una ralita, por ejemplo, con al ajillo, hortas con tomate, habas hervidas, que por ejemplo, él tocaba él al final, antes de pandemia, porque hay que recordar que hemos pasado una pandemia, él abría hasta las 8 o las 9. Es verdad que tenía la tarde un poco tranquila, pero es verdad que en pandemia ha empezado a cerrar a las 2, y a las, digamos, también es verdad que ya se metió en 62, 63 años, vino la pandemia, y al final funcionaba bien por las mañanas, porque es muy peculiar, él no había tenido terraza hasta la pandemia. Siempre había sido reacio a poner terraza. Bueno, que había habido, pues como un cambio. Y en pandemia, claro, tuve que mover terraza, porque cuando abrió empezó solo en terraza. Claro. Y se la dieron, digamos, nada más, digamos, se la aprobaron rápido, porque fue cuando vino el tema COVID. Y nadie, entonces él eso, no hacía prácticamente aperitivos, nada, por eso, tenía pues ensaladilla, cosas frías, un poco por la tarde. Y nosotros tenemos habas, estamos haciendo cepelines, un filetico de merluza, muy, muy bueno, unas gabardinas, croquetas de jamón, croquetas de pollo. Intentamos ahí tener, por eso, productos muy típicos, y que al final a cualquier hora que puedas ir lo puedas tener, porque igual llega alguien a las 11:30 y le apetece tomarse unos calamares y toma un bocata de calamares o unas croquetas, una gabardina. Intentamos tener desde que abrimos, desde no las 7:30, pero sí desde las 9 hasta las 3:30 prácticamente, todo lo que tenemos en carta. Y esta aventura, no sé si pueden surgir dudas, ¿no?, cuando se presenta esta oportunidad, ¿no? Comentas que en este caso tu mujer pues le apetecía, ¿no?, tener algo. Por cierto, la invitamos aquí a venir también y a contar esa parte de la historia, ¿no?, que yo creo que también esa visión es importante. Y surgieron dudas, o fue un momento de decir, apostamos por ello porque encima es algo típico de nuestra ciudad. Al final apostamos por, vamos a pintar y seguimos y continuamos lo que hay. Esa fue la primera idea. Y abrimos hasta las 2:30, igual que la abría. Pero claro, al final te metes en el asunto y ves que al final no sabes por dónde pillarlo, y al final, pues nada, haces otra dos a un nuevo, cambias suelo, cambias techo, todo. La cocina, de hecho, lo hemos hecho un pelín más grande, le hemos quitado un pelín a lo que es la zona del bar, porque es que si no era inviable poder hacer algo más. Entonces ya sale, en ese cambio de proyecto, surge lo del plato del día. Pero ¿cómo? Verás como si, de hecho ya te digo, hay gente que empieza un aperitivo a la 1 y se va de ahí a las 2:30, sin comer a su casa, pero está hasta las 2:30 pues con el aperitivo. Y tan a gusto. Otro llega a las 2:15, se come un plato rápido que tiene que trabajar. Otro pasa y te pide a las 12, guárdame dos platos que han terminado a las 3, paso y me los llevo para comer en casa. Bueno, es que yo creo que, como comentas, es el espíritu real de un bar de siempre, de aquí, sí, licitano, que yo creo que además es perfecto, bueno, yo creo que para familias, para grupos de jóvenes universitarios, sí, sí, para... Sí. Gente que está trabajando en la zona, peluquerías, oficinas, despachos, tiendas, bancos, sí que hay muy pocos en la zona aquella porque han cerrado prácticamente todo, pero el resto, de verdad que es una calle, la que es
Aquello es Plaza Constitución 18, pero luego enlaza con calle, viene calle Velarde y luego es File de Fora, que estamos justo pleno en el meollo pleno. Y a nivel turístico también seguro, aparte centro. Un sitio que no puede faltar. Correcto. Y nada, eso, ya te digo, no llevamos un mes. El lunes, el día 5, que creo que es martes o miércoles, hacemos un mes. Estamos recién abiertos. Pero bueno, estamos muy contentos de la aceptación que ha tenido en la zona y demás. Y para la gente que nos está viendo, que ya les estamos poniendo los dientes largos, que están diciendo, a mí esto de Bar El Progreso, by Martino, yo tengo que probarlo, porque incluso muchos, bueno, ya conocemos el espíritu real del Martino muchas veces y sabemos el buen comer, ¿no?, del Martino, que yo creo que aquí está reflejado de igual manera, pero ¿cuáles son esas especialidades que no se pueden perder en Bar El Progreso? Yo te digo, habas hervidas, la magra con tomate, esas alitas que hemos incorporado, digamos, al bar, que no estaban antes, que hacemos al ajillo y hacemos otras con una salsica barbacoa, así un pelín picantes, ya te digo, y luego el plato del día. Ayer, por ejemplo, hicimos un guisado de bacalao con huevecico, habas, claro, habas, alcachofas del terreno, que estamos en temporada ahora. Hoy hacemos arroz con costra, quiere decir, hacemos platos típicos, un plato. Lo que pasa es que, claro, la cocina es pequeña y al final tampoco hacemos un plato, ¿vale? Te tomas una bebida, un plato y si quieres un café y a continuar. Y luego, pues, todo tipo de bocatas, lomo, pepito, calamares, ¿vale? Y de tapas, por eso, tenemos salpicón de pulpo, boquerones en vinagre, ensaladilla rusa. Un poco de todo, un poco de todo. Me están dando hambre. En un bar, la vida, sí. La verdad es que creo que al final va a ser una de las, yo creo que de las claves de Bar El Progreso, porque creo que guarda ese espíritu, ¿no?, de que todos cada vez más queremos, ¿no?, recuperar esa añoranza de esos recuerdos también de cuando nuestros padres nos llevaban, salíamos la típica cervecita, ¿no?, y tomar y picar algo. Correcto. O sea, que yo creo que es un buen sitio y un buen punto para salir y disfrutar a la calle. Os deseamos lo mejor. Recordamos también, esto es importante, los domingos cerráis. Correcto. Pero de cara ahora a Semana Correcto. Santa. Domingo ¿abrimos? De Ramos, sí, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, de Pascua, tendremos abierto, sí, porque es una zona muy de paso de subir la gente del campo a la procesión y demás a Elche y queremos que estar ahí. Pues sí. Perfecto, pues será el sitio perfecto para tomar una cervecita y disfrutar de unos días muy bonitos, yo creo que aquí en nuestra ciudad. Os deseamos lo mejor de los éxitos, de verdad que sí, estamos convencidos de que así va a ser. Y bueno, simplemente antes de acabar, preguntarte una última cosa, ¿no? Yo creo que es pronto, lleváis un mes, ya vais viendo cómo va esa aceptación del producto, del local, pero ¿y cuál te gustaría que fuera el futuro de Bar El Progreso by Martino? Pues a ver, el futuro, en principio, la idea es eso, seguir, digamos, creciendo con ese horario. No descartamos, lo mejor para abril o por ahí, poder abrir tardes de la tarde-noche, del jueves, viernes y sábado, porque es lo que estamos viendo, que la zona tiene mucho, mucho tirón. Pero claro, queríamos ensamblar bien un poco, no abrir mucho y luego tener que recortar. Vamos a centrar bien el horario, a tenerlo muy, muy centrado ya y todo matizado y abrir un poquito más. Es verdad que hemos abierto, yo creo que, ya te digo, febrero, invierno, un mes un poco después de Navidades, un poco... Este invierno raro que tenemos. Este invierno raro, eso es correcto. Y nada, ese es un poco el principio. Y luego, generar equipo, porque al final cuesta mucho que generar un equipo. Está mi mujer con dos personas más, con dos compañeras, ¿vale? Dale mucho eso, mucho ánimo al equipo, pero claro, hay que ensablarlo, digamos, porque de hecho una de las personas venía de Martino, pero la otra venía de otro mundo, entonces le está costando un pelín, pero está consiguiéndolo. Y nada, eso, el apoyo también tanto del jefe de cocina de Martino como del jefe de sala con todo el tema de personal, todo el equipo, porque al final para mí sin el equipo no podríamos, el equipo humano al final es imprescindible. Es el mayor valor de tu empresa. Vale, darle un poco a gracias a ellos y nada, eso, que su apoyo es indispensable para poder, ya te digo, de hecho fue un proyecto que estuve ahí 2 semanas o 3 sin contarlo, al final lo tuve que contar y nada, tengo todo su apoyo y estamos ahí a tope. Pues eso es fundamental y es genial que al final seáis un equipo unido que rema todo en una misma dirección. Correcto. Pues desearos lo mejor, de verdad, la mejor de las suertes y bueno, deseando que en algún momento nos volvamos a encontrar y, ¿por qué no también tu mujer en este caso? Correcto. ¿Cómo se llama? Pilar. Pues a Pilar la esperamos aquí también con los brazos abiertos para que nos cuente esa otra visión. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos ahora una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan. We'll be right back.
Desde 1975 en Quesos Cantó venimos elaborando de manera artesanal quesos frescos de cabra. Y ahora los procesos de producción se han actualizado y mejorado con nuevas y modernas instalaciones para que el auténtico sabor tradicional llegue a todos los hogares y establecimientos. Con una amplia y variada oferta de nuevos quesos madurados y curados que hacen de Quesos Cantó el queso indispensable en toda clase de platos. Quesos Cantó, quesos frescos tradicionales desde Elche al resto del mundo. Lo que te hace reina no es solo una corona, es una personalidad explosiva. Un corazón cuajado de rubíes, cálido y radiante. Son las raíces profundas que nutren día a día a tu riqueza. Es hacer de la autenticidad tu protocolo y estar orgullosa del color con el que la naturaleza te premia. Granada Mollar de Elche, con denominación de origen protegida. La reina de todas las granadas. Vuelve nuestra sección del campo a la mesa y ahora vamos a ver un reportaje sobre dos nuevas publicaciones que se han dado a conocer, se han presentado en el Museo de Puçol. Vamos a verlo. Nos encontramos en el Museo Escolar de Puçol en Elche y este es el tercer elemento destacado por la UNESCO en esta vibrante ciudad. Ha sido honrado por su incansable labor en la preservación del patrimonio, la historia y las tradiciones locales. Todo ello comenzó como un humilde intento por mantener viva la memoria de antiguos oficios, artes y tradiciones. Este museo rebosa de nostalgia al albergar objetos de uso cotidiano que en su mayoría han sido donados y por ende poseen una rica historia detrás de ellos. No te lo puedes perder, ven que te lo enseñamos. Además estamos aquí en el Museo de Puçol y quiero agradecer a Rafa, a su director, pues todo el trabajo que está haciendo y hoy estamos presentando un nuevo libro donde vamos a poder ver todos los utensilios, un resumen de utensilios que tienen en el Museo de Puçol. Yo creo que tenemos que seguir poniendo en valor nuestra tradición, nuestro patrimonio cultural, y tenemos que seguir poniendo en valor el gran trabajo que se está haciendo por parte de la Fundación y por parte del Museo. Desde el Ayuntamiento, desde la Diputación de Alicante, seguiremos apoyándolos como no puede ser de otra manera. Y ahora, como cada jueves en esta sección del Campo a la Mesa, vamos a conocer más detalladamente Finca Venecia, vamos a conocer sus cabañas y sobre todo todo lo que tienen preparado para la celebración de eventos. Vamos a verlo. Que tenemos para poder alojar invitados, convivencias padres e hijos, hacemos un poquito de todo. ¿Cuántas cabañas tenéis en total? 14. 14 cabañas. ¿Y para cuántas personas acoge cada cabaña? Pues tengo unas cuantas de 10, que son más o menos 12, luego tengo dos de 24 cada una, en total unas 48, y luego una suite. Pero la suite es nupcial, que es solamente para los novios. Vale, eso dedicado ya a eventos, a las bodas, ¿no? Sí.
para que no se vayan y se queden aquí. Claro, ajá, para que puedan dormir y pasar esa noche. Los invitados y... van en literas. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos a una cabaña y nos la enseñas? Venga, vamos. Esta es la cabaña número uno, Noemí. Sí. Vamos para adentro. Y aquí pueden dejar todas sus pertenencias, ¿no? Los invitados. Aquí tenemos cabañas, son cabañas de 12 personas, ¿vale? En cada habitación tenemos 6 y 6. Y luego tenemos un baño en el cual, pues, hombre, es bastante grande para poder compartir con esas 12 personas. Al final eso también es una experiencia para la gente que viene, para los invitados, ¿no? El pues compartir sí. esa noche juntos, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es algo diferente y la gente lo acepta bastante bien. No sabemos si dormir o seguir de risas toda la noche, ¿no? Hay algunos que no duermen. A lo mejor duermen a las 6 de la mañana, se levantan a las 8, desayunan y luego están un ratito, ajá, con los novios hasta que ya salen. Uh-huh. ¿Cómo salió este proyecto de las cabañas? Pues a ver, en principio salió por el tema de granja. De todos los niños que tenemos al cabo del año, pues era más zona rural en lugar de albergue. Pero claro, se tienen que llenar de literas, si no, no podemos meter mucha gente. Y se ha venido genial para dar ese servicio a los claro, eventos, ¿no? Lo hemos acoplado también a eso, y entonces, claro, al tener aceptación, pues bueno, ha sido genial el proyecto. Es un servicio que los novios que deciden y novias que deciden casarse aquí, pues se lo dan a conocer a sus invitados, ¿no? Para que si quieren quedarse. Claro, les dan la opción y, bueno, la mayoría suelen cuadrar y suelen quedarse. Uh-huh. No suelen decir que... Me decías que tenemos, ¿cuántas camas en esta habitación? Aquí tenemos 6. Vale, ¿son dos habitaciones? Sí, y en la otra habitación tenemos otras 6. Uh-huh. Vamos a ver el baño, ¿qué te parece? Sí. Estamos en el baño, sí. Un baño pues, amplio, ¿no? Para todas las personas que se van a alojar en la sí. cabaña. Para que puedan compartir, pues es bastante grande y luego también lo tenemos adaptado para minusválidos y para gente que necesite, pues el poder, esa movilidad reducida, poder tener que ir al baño. ¿Cuántos metros tiene al final la cabaña? Pues bastante amplias, ¿no? La verdad es que no lo sé, ahí me ha pillado. Pero lo cierto es que son bastante amplias, sí, como estamos porque viendo, como ¿no? son cabañas grandes partidas por la mitad, entonces tenemos 12 y 12, en lo cual son 24. Vale. ¿De qué materiales están hechos? Porque al final aquí, pues hay veces, la verdad es que pocas veces hace lo que es frío horroroso, ¿no? Como esta semana que estamos viendo. Pero sí que es verdad que está, pues son materiales de madera, ¿no? Sí, se mantienen bastante, la verdad. La temperatura se mantiene. De todas formas, están equipadas con aire acondicionado y bomba de calor, tanto para invierno como verano. Y bueno, son de madera. Realmente están aisladas por debajo. Bueno, ya veis que el baño pues tiene sus... son diferentes. Está todo renovado, ¿no? Sí. Y acorde ahora con... son baños modernos, nuevos, sí, etcétera. Se va renovando sí. también, imagino, de acuerdo conforme va avanzando el tiempo y se necesita. Sí, se va todo modificando conforme vamos necesitando. Uh-huh. Y estamos viendo también los techos, pues que hay, pues si hay gente que dice, pues mira, es que me voy ahí a un lugar, a una cabaña donde, pues al final son techos bajos, son techos también normales, altos. Altos. Sí, altos, son altos. Y como es todo rústico, pues encaja bastante bien. ¿Y qué dice la gente de esta experiencia cuando la vive? Pues la verdad es que atrae a más gente, porque como es diferente, no es un hotel, no somos un hotel de 5 estrellas, entonces, bueno, la gente es una convivencia diferente. Es más dinámico, la gente convive, no sé, es otra historia diferente. No te puedo decir cada uno la vivencia que tiene, pero se van muy contentos y vamos, la mayoría repiten. Es una boda al final, el que viene también por sí. una boda es una boda diferente, sí, muy diferente al 100%, ¿no? Desde que empieza hasta que acaba, porque al día siguiente pues tienen la opción de las barbacoas, entonces bueno, la gente que duerme aquí se va luego a las barbacoas, pasa el día... Sí.
sí. Pero tienes la cabaña preparada para los novios, novias, la cabaña nupcial, ¿no? Sí, la suite nupcial. Ajá. Que es la que nosotros regalamos a los novios para ese día. O sea, se les regala contratando el evento aquí con vosotros, en Finca Venecia. Si se casan aquí, pues tienen la opción de poder la novia como Norma, ¿vale? También puede ser el novio. De prepararse aquí, pintarse aquí, fotógrafo viene, hace fotos con las damas, etc. Y ya salen desde la cabaña hacia la ceremonia. ¿Qué te parece si nos la enseñas también? Venga, vamos. Vamos. Aquí la tenemos. Vamos dentro. Venga. Noemí, estamos dentro de la suite nupcial con todos los detalles para que esa noche de novios, pues ya que es aquí, se disfrute al máximo y lo vemos completamente acondicionada, preciosa. Pues sí, ya como podéis ver, es pequeñita, pero bastante cuca, la verdad. Aquí pasan la noche ellos, tienen todas sus cosas aquí, sus pertenencias, para que estén tranquilos de que están todas bien. Y bueno, pasan la noche, tenemos... Le recibís con un detalle, con una botella y unas copitas, ¿no? Sí, sí, para que puedan ellos brindar cuando ya vuelven, porque realmente antes no lo tocan. Ajá. Y bueno, y el baño, que lo tienen para el día siguiente, poder relajarse un poquito y poder darse una ducha antes de salir. A ver, vamos a verlo. Venga, pasad a verlo. Noemí, este baño sí, preparado completamente ya como si fuera el de nuestra casa. Claro. Una bañera estupenda, cuéntame. Pues ya ubicado y terminado para ellos, para que puedan disfrutar de esa noche y ese día siguiente, antes de salir, pues que puedan tener su intimidad. Uh-huh, relajarse, pues ducharse, por supuesto. Sí. Pero la verdad es que es un baño propio de una casa ya fuera de la cabaña común, ¿no? Sí, bueno, un jacuzzi para que puedan relajarse. Ajá. Con sus burbujillas y tal. ¿Habéis pensado en todos los detalles? Sí. Gracias por abrirnos las puertas de las cabañas de Finca Venecia. No, muchas gracias a vosotros por venir. Recordamos que las tienen disponibles, invitados de los eventos, de las bodas que se celebren aquí. Sí. Hemos visto las cabañas para invitados, la cabaña nupcial. Así que, bueno, vosotros, cualquier información, estáis aquí abiertos a cualquier pregunta, ¿no? Pues para darla. Noemí Rosillo, de Finca Venecia, gracias por atendernos. Muchas gracias. Lo que te hace reina no es solo una corona, es una personalidad explosiva. Un corazón cuajado de rubíes, cálido y radiante. Son las raíces profundas que nutren día a día tu riqueza. Es hacer de la autenticidad tu protocolo y estar orgullosa del color con el que la naturaleza te premia. Granada Mollar de Elche, con denominación de origen protegida. La reina de todas las granadas. Desde 1975 en Quesos Cantó venimos elaborando de manera artesanal quesos frescos de cabra. Y ahora los procesos de producción se han actualizado y mejorado con nuevas y modernas instalaciones para que el auténtico sabor tradicional llegue a todos los hogares y establecimientos. Con una amplia y variada oferta de nuevos quesos madurados y curados que hacen de Quesos Cantó el queso indispensable en toda clase de platos. Quesos Cantó, quesos frescos tradicionales desde Elche al resto del mundo.
Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora tenemos también una entrevista muy especial. Tenemos para hablar con nosotros a Mariano Valera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jessica. Bueno, seguro que en casa muchos te ponen cara, te ubican, concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Elche, pero que en esta ocasión creo que vamos a dejar un poco la política a un lado. Muy bien. Y vamos a hablar de otra cosa. ¿Te atreves, no? De lo que tú quieras hablar esta tarde. Vale, pues lo que vamos a hablar yo creo que es importante, bueno, para que lo sepan ustedes, Mariano participó este fin de semana en la Transilicitana. Yo creo que como culminando de alguna manera un proceso a lo largo de años atrás, ¿no? Uh-huh. Un cambio a lo sí. largo de su vida. Y un momento yo creo que muy dulce, en el cual yo creo que es importante parar y quizá podemos empezar un poquito a echar la vista atrás. Muy bien. ¿Te parece? Perfecto, me parece perfecto. Bueno, tus circunstancias, cuéntanoslas tú. Decides de repente hacer un cambio en tu mente, en tu vida. Bueno, ¿en qué pues, momento? Decido hacer un cambio porque, bueno, por salud. No, uh-huh. El objetivo del cambio no es otro que la salud. La salud creo que es una de las cosas que tenemos que valorar por encima de todo si queremos entender la vida o, como la entiendo yo, como entrega a los demás. Entonces, si me tengo que o tengo que seguir entregándome a los demás, para eso tengo que estar bien. Hace cuestión de dos años y medio, yo llegué a plantarme en un peso. Que muchas de las personas que nos estén viendo en este momento pues tendrán imágenes de mí, me llegué a plantar en un peso de casi 168 kilos, un momento en mi vida en el que mi relación con la comida era como válvula de escape, mi relación con el deporte era cero. Llegó un momento en el que yo quería adelgazar porque sabía que no estaba bien, porque no me encontraba bien de salud, quería adelgazar, pero que por mis propios méritos no era capaz, y por lo tanto di el paso de pedir ayuda, y en este caso pedí ayuda médica. Comencé todo el proceso para poder practicar la cirugía bariátrica de la reducción de estómago, que es finalmente lo que hace dos años pasé por el quirófano para poder realizar esa intervención de la cirugía bariátrica, a raíz de que intentaba y no lo conseguía y necesitaba esa ayuda. Finalmente se me practicó, era pues podría ser paciente que cumplía todo lo que ha de cumplir un paciente, todos los requisitos para poder practicar esta cirugía, y pasé por el quirófano para que se me practicase dicha cirugía, y a raíz de ahí. Es verdad que previo a la cirugía tiene que haber un acompañamiento, porque no es una cirugía cualquiera, es una cirugía bastante drástica, y tiene que haber también un acompañamiento emocional y psicológico, porque tú tienes que hacer un cambio primero. Primero tienes que querer cambiar, evidentemente, y para querer cambiar lo tienes que demostrar. Y empecé a demostrar que yo quería cambiar, que yo no quería tener este peso, que yo quería tener otra vida de salud, y comencé a cambiar también mi relación, la manera de relacionarme con la alimentación, la manera de relacionarme con el deporte. Por lo tanto, entiendo, y así lo verbalizo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de mi estado de salud y de mi cambio de salud, es que di un giro de 180 grados en mi vida. De 180 grados porque cambié totalmente mi manera de alimentarme, entendiendo que la alimentación es para la salud, para encontrarte bien y para vivir, y no vivir para comer, que era uno de mis problemas, y luego mi relación con el deporte, que previo a la operación era prácticamente cero o nulo, y tras la operación es como una necesidad básica. De ahí el cambio de 180 grados. Bajé de 168, y ahora te explicaré, no solo por la operación, sino por el cambio de mentalidad, a 79-80 que estoy ahora. Por lo tanto, hablamos de una pérdida de peso, de ese cambio de 88 kilos. Y fíjate que mucha gente que a lo mejor nos ve, o cuando hablamos de estos procesos, ¿no?, de cambio, muchas veces vemos como esa operación, ¿no?, esa cirugía, como el punto final, uh-huh. pero yo creo que en muchos casos es el punto de partida. Muy bien explicado. Es el punto de partida, uh-huh. a ese cambio, ¿no?, a ese
cambiar, muchas veces nos quejamos, ¿no? Y no hacemos nada, nos quejamos de lo que no nos gusta, ya sea en casos de salud, en casos de nuestro día a día, ¿no? Nos quejamos, pero a veces hay que parar y empezar a decir, no, yo quiero hacer algo, como tú dijiste, yo quiero otra vida, quiero otra salud, ¿no? Y en este caso, a mí me gustaría, una vez que a lo mejor ya practicas esa cirugía, empiezas a reconciliarte o a encontrarte con el deporte, ¿no? Con hábitos más saludables. ¿Fue, digamos, algo que nació de ti o vino de parte de ese acompañamiento? Yo desde de la operación, cuando se me practica la cirugía bariátrica, hace 2 años, de la operación aquí, hablo o manifiesto una segunda oportunidad de vida. Entonces, dentro de esa segunda oportunidad de vida que se me ha dado, saludable, o sea, que me ha ayudado, la cirugía en sí, como tú dices, no es la meta, es la salida. Entonces, como es la salida, ¿qué hay que hacer a partir de esa cirugía para poder mantenerte y para no volver otra vez al punto de salida previo a la operación? Pues muchos condicionantes, evidentemente, mucho acompañamiento emocional, cambiar, como ya te digo, cambiar la manera de relacionarme con la alimentación. Mi manera de relacionarme decía que era una válvula de escape. Mi alimentación ahora es una alimentación sana y equilibrada para poder seguir adelante, ¿vale? Creo que ahí hay un punto de inflexión importante. El deporte, ¿qué es lo que ocurre? Claro, yo no practicaba deporte, pero ¿qué es lo que hay que hacer para poder mantenerme o para poder seguir manteniendo mi peso y no engordar de nuevo? Hay que practicar deporte. Comencé pues con deporte muy al alcance de todo, ¿no? Salir a caminar, moverme, poder hacer algo de, porque también por la edad también requiere un tipo de esfuerzo que a lo mejor con otra edad no lo requiere, o no tanto aeróbico, sino más fuerza, más peso, hacer más pesa, etcétera. Entonces fui adaptando, fui acoplando, fui acompañándolo también con una profesional para que me acompañase en todo este cambio y bueno, y el objetivo ha sido introducirme en el mundo del deporte, hacer lo mío, pero ahora hacerlo de forma como necesidad básica. O sea, yo mi deporte al día, o antes de marcharme, de irme a la cama todos los días, no puedo irme a dormir si no he hecho el deporte. Por lo tanto, para mí es una necesidad básica que se ha convertido como el lavarme los dientes, el comer y el dormir. Y eso es un nuevo hábito. Es un nuevo hábito, es una nueva relación con el deporte, pero que se entiende que es como necesidad básica, porque así lo entiendo. Ya no solo para mantenerme, sino porque es que es necesario hacer deporte. Es algo de necesidad para poder tener una vida saludable. Y en cuanto a mentalidad, porque claro, seguro, bueno, yo creo que tu historia es una historia tremenda de superación, de quererse a uno mismo, o sea, creo que es reflejo de eso principal. Y a mí me gustaría, tanto para mí, que yo ahora estoy contigo, como para la gente que nos ve, porque evidentemente a veces no todo es tan bonito, los procesos no son sencillos, no. Los contamos y parece que, jolín, qué bien, cómo lo habrá hecho, qué bien, pero imagino que también habrá habido momentos de debilidad, de flaqueza. Muchísimos, o sea, muchísimos. Esto, repito, es una intervención quirúrgica dura, drástica, es decir, es un cambio muy radical. Te hacen una reducción de estómago y todo proceso en la vida, todo proceso tiene sus momentos buenos y sus momentos menos buenos, no vamos a decir malos, altos y bajos. Es decir, este proceso que yo he vivido, evidentemente, ha tenido momentos de todo tipo, ha tenido momentos hasta de cuestionarme el porqué. Lo que pasa es que vas viendo resultados, vas viéndote, vas mirando y vas viendo, evidentemente, resultados tanto químicos, físicos, emocionales, y miras para atrás y dices, vale mucho la pena. Evidentemente, hemos tenido, yo es que al final, este proceso de vida lo comparo con la trans, que tiene momentos de subida muy duros, momentos de bajada, momentos muy llanos. Al final la vida también es así. Este proceso de mi cambio de imagen por el tema saludable también tuvo momentos muy de subida, muy de cuesta, muy me está costando muchísimo, pero también he tenido momentos muy de bajada, muy de llano. Al final lo que interesa es echar la vista tanto para atrás como para coger fuerza y tirar para adelante para decir, ha valido la pena, estoy aquí, me han dado una segunda oportunidad de vida, voy a aprovecharla y voy a seguir día a día,
porque también comparándolo con la trans, al final la vida es paso a paso, kilómetro a kilómetro. Y esa oportunidad de vida, dice, me han dado, también te la has dado tú, te has permitido tú vivirla. El primero, es que primero, si no eres tú, para hacer estos procesos de cambio, como no seas tú el que tienes que hacer tú esa lectura, tienes que hacerte tú ese cambio primero en tu cabeza, porque si tú no eres primero, olvídate de hacer el cambio por los demás. Los demás estarán o no estarán, te apoyarán o no te apoyarán. Eres tú el que tienes que estar convencido que quieres cambiar, eres tú el que quieres tirar adelante y tener una segunda oportunidad. Por eso lo hice, porque yo quería tener esa segunda oportunidad y porque estaba convencido de que no podía lograrlo, necesitaba ayuda, se me brindó y aquí estamos. Imagino también que, bueno, como hemos hablado, ¿no?, ese proceso, y llega la trans, o sea, llega ese momento. Bueno, la trans licitana todos la conocemos, la seguimos con mucho amor aquí en nuestra ciudad. Pero de repente, ¿en qué momento en tu cabeza dices, yo voy a apuntarme a este reto? Pues en el momento en el que comienzo a hacer deporte, yo me introduzco dentro del mundo del running porque a mí me gustaba verlos, me gustaban las emociones que veía, que expresaba la gente que corría. Yo nunca había corrido y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo puedo probar? Y entonces comencé a hacer pues mini carreras, a entrenarme poquito a poco, fui cogiendo fondo, fui cogiendo el aguante que necesita una persona para un deporte de impacto como es el running, y bueno, también no solo me introduje en el mundo del running, también en la piscina, en el agua, en la natación, que me gusta muchísimo, y en el tema de caminar. Entonces llega un momento en el que estás, te relacionas con deportistas, te relacionas porque sales a correr, comienzas a correr una 5K, te picas y comienzas a correr una 10K, que comencé también el año pasado, corrí por primera vez, y entra la transilicitana por en medio. De alguna forma llegó en mi vida la transilicitana y dije, oye, ¿por qué no puedo plantearme el poder hacer la transilicitana? ¿Has podido hacer esto? ¿Has podido hacer este cambio? Date la oportunidad de por qué no puedes hacer algo así. Entonces, adquirí el dorsal y te tengo que confesar que mi reto para la transilicitana no era ni acabarla ni hacer 50 kilómetros, para nada. Mi reto para la transilicitana fue salir, que lo decidí la semana de antes, porque hasta la semana de antes no tenía claro que iba a salir. La gente te hablaba, te decía, ¿has hecho marchas largas? ¿Has hecho tiradas de 40, de 50? Y yo no había hecho nada de eso y me daba un poco de miedo. Entonces, bueno, yo tengo que confesar que yo en la salida lo vi, y eso que está diciendo él es la realidad. O sea, él, salir para él era un reto absoluto, iba feliz, o sea, ibas feliz cuando yo te vi, y de verdad me sorprendió muy gratamente. Bueno, además, un tiempo brutal, un recorrido que hiciste solo. ¿Y cómo fue esa vivencia? Como te he dicho, el reto era salir. Una vez que estaba ahí, pues comencé y algo que tenía claro era que lo quería hacer solo para poder exponer a mi cuerpo y a mi cabeza a ese reto de 100 kilómetros en 24 horas. Y bueno, pues mi cuerpo fue respondiendo kilómetro tras kilómetro, habituallamiento tras habituallamiento. Yo no tenía ningún problema en decir, si llego hasta aquí, llego hasta aquí, me retiro, no pasa nada, porque yo no tengo que demostrarle nada a nadie, nada más que a mí. Pero conforme iban pasando las horas, iban pasando los kilómetros, yo me sentía bien. Y cuando llegas a las 10 horas, que es en lo que yo me había estructurado la carrera, las 10 primeras horas intentar hacer los máximos de kilómetros, entonces intenté ir a 6 kilómetros por hora, lo conseguí. Cuando pasaban las 10 horas, que es cuando comienza a caer la noche y comienza, entiendo que uno de los tramos más duros de la tran, mi cuerpo seguía respondiendo bien. Mi cabeza estaba bien, por lo tanto dije, ¿por qué no voy a seguir? Así que en el kilómetro 66, que fue la Charlie, cené, me cambié, me puse ropa de abrigo, cogí el frontal y hacia el pantano y hacer carrera. Y la conseguí atravesar la meta en 19 horas. Estamos viendo imágenes de esa carrera, yo creo que es
Ese bueno, es el momento del niño del tambor, ¿sí? Porque claro, llegar allí, encontrarte una señora tocando el tambor, con la música, claro, bueno, es que te animan, es que había un ambientazo, sí, y dije, sí, a esta señora hay que responderle de alguna forma, de alguna y manera. Me puse a bailar con sí, ella. Sí, yo creo que sí, es genial. Sí. ¿Cuál fue el momento más especial para ti? Iba con mucho miedo, Jessica, en el momento del Castro, porque todo el mundo te habla del Castro, la subida al Castro, la subida al Castro, y en ese momento que vas solo, porque tú vas solo, de noche, que tienes que ir con, viendo bien todas las indicaciones para no perderte, que está muy bien indicado, y esto es un enhorabuena a la organización por todo, pero por las indicaciones, está muy bien indicado todo momento el camino. El momento del Castro fue muy especial, es de noche, había luna llena, se veía el cielo precioso, y a pesar de que el camino del Castro es duro, bueno, pues el entorno en sí fue precioso, fue maravilloso. Ahí estamos viendo imágenes de cómo me voy preparando en el momento del cambio de ropa, bueno, para ¿y el poder apoyo entrar. ¿Qué? Eso es fundamental. En, es todo, verdad, el proceso, en ¿no? todo el proceso. El apoyo es una de las cuestiones que también a mí me han hecho también terminar la carrera, terminar la trans, porque no es lo mismo hacer kilómetro tras kilómetro y saber que cuando llegues al avituallamiento van a estar personas que te están esperando a ti para poder verbalizar, para poder compartir, para poder estar ahí y sobre todo para el tiempo que estés poder compartir ese momento, que hacer la trans y llegar a los avituallamientos y no encontrarte a nadie. Es verdad que está el voluntariado, que es magnífico, que te escuchan, que te dicen, pero claro, encontrarte gente, en este caso como amigos, amigas que han estado, y mi marido, que se ha llevado el 50% de esa medalla, lo tengo que reconocer, sí. Mi marido fue el que se llevó el 50% de la medalla, porque yo la hice, pero él estuvo detrás de mí, kilómetro tras kilómetro, de avituallamiento en avituallamiento, esperándome, y por eso decidí que el que me tenía que poner la medalla en la meta, si llegaba, era él. Bueno, yo antes de terminar esta entrevista me gustaría dos cosas, pedirte dos mensajes. Uno, a la gente que nos está viendo, que se pueda encontrar en un momento de querer un cambio, de no atreverse, de no saber cómo hacerlo. ¿Qué le decimos? Pues que los primeros autolimitantes, como decía en mi post de entrada de agradecimiento a la trans, los primeros autolimitantes somos nosotros. Nosotros somos nuestros propios enemigos a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, que nos paremos, que reflexionemos, que quitemos todos esos fantasmas que podamos tener, y que la vida es mucho más sencilla de lo que nos metemos en nuestra cabeza o de las películas que nos montamos en nuestra cabeza. Al final es tan sencillo como un pie detrás de otro y un pasito detrás de otro. Y el que algo quiere, lo consigue. Kilómetro a kilómetro, paso a paso, lo consigue. Por lo tanto, ojo con los límites que nos ponemos nosotros. Los límites muchas veces vienen de nosotros mismos, que somos los autolimitantes. Pues yo creo que sí. Y bueno, y me gustaría preguntarte también, ¿qué le dirías al Mariano de hace 5 años? Que no vuelva. Bueno, ese es un buen mensaje. No, pero seguro que también aprendiste mucho. Al Mariano de hace 5 años, evidentemente le doy las gracias. Le doy las gracias porque me ha acompañado durante mis primeros 40 años, pero que ya está, que ese Mariano acabó, que se me ha dado una segunda oportunidad de vida, y que el Mariano de ahora está aquí fuerte para seguir adelante, para acompañar y sobre todo para marcar el objetivo que me marqué en mi vida desde el principio, que es servir a los demás. Y sirviendo a los demás es como yo me siento bien, y para sentirme yo bien tiene que ser con el Mariano de hoy. Mariano, no puedo darte más gracias por estar aquí, por haber compartido este momento con nosotros, por habernos regalado, pues yo creo que una historia de superación, de inspiración, de saber que sí se puede. Yo creo que al final el resumen es ese, y que tenemos que ir mirando hacia adelante y teniendo claro que lo conseguiremos. Para mí es un placer poder estar esta tarde contigo en Viva la Gente, y sobre todo compartiendo algo tan bonito como es la salud y la vida. Hay gente que me pregunta, ¿pero no te da eso contar cosas de tu vida, de lo que pesaba? No, porque estoy compartiendo salud y estoy compartiendo vida. Y solo con que le pueda valer a una persona como referencia para poder tener un modelo más de cambio y de cambio de actitud, bienvenido sea. Por lo tanto, adelante, todo lo que sea hablar de salud y de vida, bienvenido sea. Pues Mariano, muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias.
Nosotros finalizamos aquí este programa de hoy, este Viva la Gente, así que muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos nuestra programación habitual, 8:30 informativos con nuestro compañero Mario Abril, 9:30 Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis, y al finalizar a las 10:20 vuelven nuestras tertulias de Semana Santa junto a nuestra compañera Jessica Niorte, en este caso hablando de presente y futuro de nuestra Semana Santa ilicitana. Así que simplemente disfruten la noche y nos vemos mañana.